Y yo me voy a animar a leer el nombre de la licenciada para no errarle, Analía Tarasewicz. Y ahora le voy a preguntar si está bien pronunciado o no, porque hablamos de qué es el estrés o cómo entendemos el estrés y, por supuesto, cómo lo podemos manejar y sobre todas las cosas, ¿no? me voy a animar a decir yo, en estos momentos y en estas instancias de nuestra vida. ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenos días. Cecilia, Agustín y el equipo, la saludamos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días para usted. Bueno, preguntarle, muchas veces uno cree, ¿no? De sobremanera que ya conoce o ya sabe qué es el estrés. ¿Pero qué es el estrés? Bueno, básicamente es una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo frente a una situación que requiere una adaptación nuestra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que resolver alguna situación en el trabajo o algo en la calle que tenemos que, por ejemplo, que dudamos si es un lugar peligroso o no, esto es algo que lo creamos en nuestro cuerpo para salir históricamente de situaciones de lucha, huida, ¿no? Como para poder reaccionar rápidamente. El punto está en que algunas personas hablan de estrés bueno y estrés malo, ¿no? O sea, sí, el punto está cual. En poder diferenciar que eso lo necesitamos para determinadas situaciones. La problemática es cuando esto se cronifica y vivimos en una sensación de estrés constante, lo que empieza a repercutir en nuestra salud psicofísica y emocional, ¿no? Uh-huh. ¿Existe el término del estrés crónico o uno puede vivir con estrés crónico, licenciada? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo nos damos cuenta que ya estamos atravesando una situación o hasta una forma de vivir, me animaría a decirlo, constantemente con estrés? Bueno, a ver, sí, el estrés crónico existe. De hecho, las personas que están constantemente expuestas a estresores, por ejemplo, si vos tenés un trabajo que en todo el tiempo tiene altas demandas, o un jefe o un líder que maltrata al personal o sobreexige, y vos estás ahí todo el tiempo, ¿viste?, en esta situación estresante, o en tu casa tenés alguna problemática que también te lleva a estas sensaciones, uno padece y empieza a padecer el estrés y a sentirlo como parte de su vida. Pero el límite está en cuando empiezan a aparecer más síntomas, porque es importante entender la diferencia entre el estrés que se causa por una situación X, la preocupación, que es como un factor más cognitivo, por ahí pensar mucho sobre alguna situación, sobre si subió el dólar, sobre si me voy a fundir, claro, sobre etcétera. Y por otro lado, otra respuesta que es la ansiedad. La ansiedad, sí, viene a ser como la respuesta que suma estos dos, ¿no? El estrés y la preocupación. Entonces eso va como generando esta bola eterna, digamos, de situaciones hasta que hay un corte en cada persona. Entonces, bueno, algunos tendrán disminución en el sistema inmune, tendrán síntomas más leves como, no sé, un dolor de panza o insomnio, o tendrán alguna, como gripes más frecuentes. Bueno, el síntoma que tengan, y otros también, como en peores medidas, intensificarán patologías previas o caerán, por ejemplo, en un burnout, sí, ¿no? Donde es un estrés crónico que no ha sido tratado con éxito. Y bueno, y tu pregunta de qué podemos hacer ante todo, claro, esto. Totalmente, bien, ¿no? Porque digo, a mí me parece como súper importante en esto de pensar en las personas, en su singularidad y particular. Porque hay personas que van a poder registrar que están atravesando o se van a poder dar cuenta que están estresados, que lo están pasando mal o que están ansiosos. Y hay muchas personas que no pueden tener realmente ese registro y creo yo, ¿no? Y me podés corregir, por supuesto, que después es cuando uno ve enfermedades que ve, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Sí, exacto. Bien, lo primero que hay que hacer es empezar a escuchar a nuestro cuerpo, a estos síntomas. El estrés está ahí y se está quedando porque algo nos quiere decir. Es como un mensajero de eso que no estamos pudiendo llevar a la palabra y poder traducirlo fácilmente. Entonces necesitamos comprender qué nos pasa. Pero vamos a pensar en dos planos. El plano de la superficie, vamos a hacer técnicas que nos permitan como salir rápido de esas escenas. Entonces podemos aprender a hacer respiraciones específicas, hacer alguna actividad física, que no es que me tengo que anotar en
CrossFit, ¿no? O sea, tengo que hacer alguna actividad, puedo salir a caminar, puedo hacer algo que sea como más suave, algo que me haga mover, ¿no? Sí. Eso ayuda a bajar los niveles de cortisol, porque cuando estamos estresados, lo que sube son el cortisol, la glucemia, la glucosa en sangre, perdón, todo lo que va a generar que el cuerpo pueda lograr esta situación, ¿no? Entonces, si nosotros le damos altos niveles de cortisol o altos niveles de adrenalina, bueno, esto que se decía, ¿no? Empieza a resentirse. Con la autorregulación que le da un poco bajar el cortisol a través del ejercicio físico, de una buena alimentación. Tratemos de no comer, cuando estamos en periodos de estrés, tratemos de no comer muchas harinas refinadas, o sea, harinas blancas, todo lo que venga en paquete. Tratemos de no trabajar tratar de disminuir los tiempos de trabajo, de acomodarlos un poco más. Además, tratemos de dormir mejor, ¿no? De ubicar alguna rutina que me ayude a hacer esto en la superficie. Claro. Y después, y también te dije algunas conductas base, ¿no? O sea, como en la superficie, pero el alimentarte mejor, el dormir mejor y el moverte también tiene que ver con algo que estaría bueno que tengas como rutina en tu vida. Totalmente. Y por otro lado... Y sabe qué, licenciada, le escuchaba y pensaba en esto, ¿no? Realmente lo que es el autocuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente y el empezar a ser más amables, ¿no? Con nosotros mismos. Eso me parece que también puede servir o puede ayudar. Una hermosa palabra, ¿no? Ser amables con nosotros mismos y con los demás también. Digamos, empezar a elevar las otras hormonas, ¿no? Como la oxitocina, empezar a ayudar al prójimo, a abrazarnos, a estar con la familia, a comprender que todo lo que nos pasa en la cabeza no necesariamente es una realidad, somos creadores, ¿no? De nuestras realidades. Entonces, cuanto más estemos pensando en el dólar va a ocupar más lugar en nuestra claro. vida, ¿no? Entonces, digo, es también, o sea, hay cosas que son específicas que tenemos que abordar y para eso están las... Para eso está el estrés, para ayudarte, ¿no? Sí. Pero las otras cosas, en su mayoría, están pensadas por uno mismo y es ahí donde, por eso te decía que hay un nivel más profundo, ¿no? Que no es el superficial ni el paliativo, uh-huh. que requiere de un tiempo, que vos te dediques, que reflexiones, sí. que esperes, que pienses, que trates de entender con quién te relacionás, a dónde estás trabajando, qué pareja tenés, cómo es tu vida, ¿no? Como pensamientos más profundos que te ayuden a repensar dónde están lo que yo llamo los detractores de tu psiquis, ¿no? Eso que a vos te pone, te saca de tu eje, ¿no? Te lleva a estos estados donde vos tenés que ponerte en alerta, en defensa, ¿qué personas son? Que sentimos que uno se desestabiliza un poco, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacemos ahí para tomar ese registro, licenciada? Me parece súper interesante este punto que está tomando. Bueno, tenés como dos formas. Una es aprender a practicar en el momento que siento los síntomas iniciales. Porque cuando aparece una situación o esa persona, algo me va a pasar, ¿no? Algo me va a pasar en el cuerpo, entonces voy a poner, no sé, capaz que tengo más taquicardia, capaz que no puedo respirar, así como habitualmente, ¿no? Como que tengo respiración más cortada, entrecortada, o me siento, viste, que me duele la panza, o simplemente transpiro un poquito más. Bueno, empezar a detectar desde el cuerpo las emociones, ¿no? ¿Qué me pasa si después me siento triste? Si venía re bien y viene esta persona y quedé súper bajón. Bueno, todo eso me va a ayudar a empezar a observar con ojos, más yo siempre lo llamo como el modo enfermero, ¿viste? Que el enfermero pasa y te revisa. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Como nos salimos un poco de nuestra persona y tratamos de ponernos en modo observador para ver qué es lo que me pasa, cuándo y dónde. Y eso por un lado. Y por otro, yo creé un test que se llama el test de Slavi, que lo que tenés que hacer es como puntuarte en el día, ¿no? Entonces vas a entender si estuviste en picos de estrés o estuviste como más triste y empezar a todos los días darle una puntuación para realmente poder empezar a mirar este electrocardiograma de la vida, ¿no? Y empezar a pensar y hacerle preguntas a esos picos, hacerle preguntas, che, estuve 3 días mal, 3 días hace que estoy estresado, ¿viste? Como... empezar a pensar por qué no es normal estar tantos días estresados, ¿sí? Seguro. Yo creo que
con levantar las reales alertas, ¿no? De decir, ¿por qué tengo esta vida en este momento? ¿Por qué me siento así? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿Qué me pone en alerta? ¿Sí? Bien. Diferenciar. Excelente, licenciada. Le agradecemos por el tiempo, por toda la recomendación, ¿no? Estas herramientas tan, tan importantes, porque es cierto, ¿no? Pasan un montón de cosas, un montón de contextos, un montón de circunstancias. A veces es muy difícil, pero bueno, ¿no? Se puede hacer realmente la vida nada más, más amable, más alegre, ¿no? Sin uno ahí, por supuesto, pensar en que siempre va a ser así, pero hay que encontrar esos espacios, ¿no? Porque si no, al fin y al cabo, ¿para qué estamos en esta vida, ¿no? Exactamente. Bueno, y ya saben, si me quieren encontrar, pueden ingresar a mi Instagram, que es @trabaja.mejor, y ahí hay un montón de podcasts, un montón de herramientas gratuitas para trabajar estas temáticas. Y bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por estar del otro lado. Hasta luego. Hasta luego.